Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Rojas, soy educador diferencial y actualmente soy el coordinador UTP de Fundación Coanil, presente aquí en Vallenar con la Escuela Especial El Olivillo. Nosotros atendemos a alrededor de 70 estudiantes con discapacidad intelectual que van desde edades tempranas, desde los 2 años hasta los 26 años de edad. Cubrimos gran parte del ciclo vital de ellos, tratando de dar cobertura a todo lo que tiene que ver con educación y área social de ellos. Hemos visto durante todo este tiempo una gran necesidad de llegar a ellos y de cubrir varios aspectos, entre ellos el área socioemocional. Para poder abordar esta área hemos tratado de tomarnos de todo lo que tiene que ver con el arte. Cómo el arte es importante para rehabilitar y también poder cubrir en su totalidad todo el desarrollo del estudiante. Así que por medio de ello, el dibujo y distintas expresiones artísticas, hemos encontrado solución a cada una de esas problemáticas. Invito a toda la comunidad a seguir tomando y darle el realce que tiene el arte y así hacer de que los niños tengan un desarrollo mucho más integral, no solo con las asignaturas principales, sino viendo el arte, la música en general, como una herramienta fundamental en su desarrollo que les permite expresarse y demostrar toda la libertad que por sí y por derecho la deben tener. Durante esta semana de la educación artística hemos querido ser partícipe por medio de distintos dibujos, dibujos que reflejan cómo ha sido este tiempo de pandemia y cómo hemos llevado la educación a sus casas. Este sentido y este plan lo llamamos Escuela en Casa, en donde los estudiantes reflejaron en estos dibujos cómo ha sido estos tiempos y cómo ha sido el apoyo también de sus padres durante todos estos tiempos de pandemia.